buenos días, buenas tardes, ya ni sé ni qué hora también será, pues no nos hemos visto en algunos días. Es que con esto de que regresamos a la normalidad, que ni sé qué, que hay que estar encerrados, que sí, que no, ya una ni sabe. Pero mejor les he venido a contar algo que estábamos el otro día conversando, pues con la Susanita, un chisme, uy, ¿qué digo chisme? Una gran noticia que nos han traído. Y es que resulta que el mes de septiembre es bien importante, pues aunque no parezca, aunque algunos ni se acuerden. Y para eso les he traído a dos invitados bien importantes, pues. El uno viene desde la hacienda de La Carriona, por allá por el Valle de los Chillos, y es el doctor don José Fernández Salvador. Él es bien importante, vean, y es que él fue el presidente de la primera asamblea constituyente, que ya se formó en nuestro país, en lo que ahora es la República del Ecuador, ya más o menos por esa época de 1830, cuando ya se disolvió esto de la Gran Colombia, pues. Y es que ahí es donde ya comienza esta idea de la nación independiente y soberana. Y ahí pues se crea la primera constitución de los ecuatorianos, pues eso me han estado contando. Y también tenemos desde la Centinela del Sur a una persona bien importante, a la doctora Matilde Hidalgo Navarro. Pero comencemos con este doctor. A ver, doctorcito, vea, doctor Fernández Salvador, cuéntenos pues cómo fueron esos inicios de nuestra república. ¿Por qué es que nos separamos de eso, vea, de la Gran Colombia? Buenas tardes, amable dama. Siempre es un gusto estos espacios para poder compartir un poco de la historia de nuestro país y en especial la solemne creación de la República del Ecuador. Y es que después del 24 de mayo de 1822, la Batalla de Pichincha, los territorios que otrora fueran llamados Real Audiencia de Quito pasaron a ser parte de la Gran Colombia. Este sueño formado por el libertador Simón Bolívar en 1819. Con el nombre de Distrito del Sur. Pero lastimosamente, este sueño duró poco, hasta 1830, cuando con la separación de Venezuela y otros elementos como la Constitución de Cúcuta y la Ley de División Territorial causaron fragmentación en nuestros territorios, que terminaron por dividirse en departamentos con capitales, Quito, Guayaquil y Cuenca. Esto provocó la desunión de nuestros pueblos y movimientos que comenzaron a oponerse a esto, dando por finalizado este sueño. Ah, entonces ahí pues es donde se formó esto de la República. El 13 de mayo de 1830 se forma una asamblea de corporaciones y padres de familia en Quito, en lo que fuera la Universidad Santo Tomás de Aquino. A ver, déjeme ver. Eso no es de la Universidad Central del Ecuador. Disculpe, puede seguir. Oh, muy interesante lo que usted me cuenta. Pero en esta reunión lo que se decide es la separación de lo que se llamaba el Distrito del Sur y pasar a formar un país constituyente de Colombia. O sea, formar una confederación. O sea que eso es algo más o menos como lo que hicieron los gringuitos, pues, que cada uno tiene su estado y tiene sus reglas, sus autonomías para seguir. Exactamente, mi amable dama. Y es que días previos ya tuvimos reuniones en la hacienda de mi propiedad, La Carriona, y posteriormente en la sede de los padres dominicos. El 14 de agosto de 1830 se forma el primer Congreso Constituyente, en la ciudad de Riobamba, en el cual tuvieron la gentileza de nombrarme presidente y a mi buen amigo José Joaquín de Olmedo vicepresidente. Un tiempo después, el 11 de septiembre de 1830, se nombra jefe del Estado al general Juan José Flores y el 23 de septiembre de este mismo año es expedida la primera constituyente. Pero entonces ahí ya nacimos como República del Ecuador. Claro, es que en un inicio fuimos el Estado de Ecuador en Colombia, pero posteriormente, en 1835, nuestro jefe supremo, Vicente Rocafuerte, convoca
a una segunda constituyente en la ciudad de Ambato y el 13 de agosto nace una segunda constitución en la cual ya da origen a lo que hoy conocemos como República del Ecuador. A ver, pues, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no nos tomaron, pues, en cuenta a las mujeres? Bueno, mi estimada dama, he de reconocer en honor a la verdad que las mujeres son pilares fundamentales en la historia de nuestra patria, en tanto y en cuanto son esposas, progenitoras y están encargadas de criar muy bien a los hijos, de ser buenas cristianas y el correcto funcionamiento de la familia. Verá, de lo que yo estaba leyendo es que en ese documento habla de los ciudadanos. No habla, pues, de las ciudadanas. Además que en ese documento dice que los ciudadanos deben estar casados o tener más de 18 años o tener propiedades de más de 200 pesos, saber leer y escribir. Y esas eran cosas que no, pues, ni las mujeres, ni los indígenas, ni las personas de escasos recursos podían cumplir. A las mujeres a lo mucho que les permitían era que sepan hacer las cosas de la casa, como bordar, como cocinar. ¿Qué van a saber, pues, leer, mucho menos escribir? Bueno, pues, mi amable dama, no hemos considerado pertinente incluir a ustedes las mujeres porque se sobreentiende que ustedes están bajo la tutela de sus padres, sus esposos, y no se encuentran en capacidad de ejercer plenos derechos y deberes, lo que sí estamos en capacidad los hombres. No, pues, tremendo disparate que han hecho los republicanos. Bueno, muchas gracias. Mejor continuemos con nuestra otra invitada, que también nos va a explicar muchas cosas acerca de este tema, y es la doctora Matilde Hidalgo Navarro. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, estimada señora Blanquita. Es un honor para mí estar aquí. Verá, yo estaba hablando con el doctor Fernández Salvador y que me entero, pues, que las mujeres no hemos sido tomadas en cuenta. Como bien usted lo dice, estimada Blanquita, la historia de nosotras las mujeres ha sido un duro camino. Yo soy Matilde Hidalgo Navarro, nacida en la ciudad de Loja, justo un día como hoy, 29 de septiembre de 1889. ¡Uy, feliz cumpleaños! ¡Qué lindo día, entonces! Le agradezco mucho, pero como le estaba diciendo, yo nací casi 60 años después de la creación de la República. Este hecho significó que rompimos las cadenas que nos ataban a España. Pero en el caso de las mujeres, no logramos tener plenos derechos. Por ejemplo, aún se nos negaba el derecho a la educación, ya que solo las señoritas de las familias de bien podían acceder a estudiar en alguno de los conventos de monjas o a tener un tutor en casa. Pero ese no era la realidad de la gran mayoría de nuestras congéneres. Para todo, necesitábamos permiso de los hombres, ya sea de nuestros padres o de nuestros esposos. Pero mejor cuéntenos, ¿cómo fue eso de estudiar? ¿Cómo fue su historia? ¿Qué nomás pasó? Pues la verdad fue gracias a mi hermano Antonio que pude entrar al colegio Bernardo Valdivieso de mi ciudad natal, graduándome con honores como la primera mujer bachiller del Ecuador en 1913. Luego, decidí continuar mis estudios en la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Yo quería estudiar medicina, pero me negaron el acceso, así que me fui a probar suerte en Cuenca, y allí me admitieron en la Universidad de la SUAY, donde me gradué como licenciada en medicina en 1919. Agradezco mucho al rector don Honorato Vázquez por admitirme. Uy, esticos de la central, ¿qué les pasa, pues? Entonces, como que no le dejaban estudiar, no le aceptaron.
bueno, porque en aquel tiempo era difícil. Había mucho machismo y el patriarcado dominaba en toda la sociedad. Pero luego que me gradué en Cuenca, ahí sí, pues me recibieron en Quito y me aceptaron en la Universidad Central, donde saqué mi doctorado el 21 de noviembre de 1921, convirtiéndome en la primera mujer universitaria y médica del Ecuador. ¡Ay, estos señores, qué barbaridad! Pues, pero entonces ahora de tener su consultorio, ¿no? La verdad es que me radiqué en Guayaquil, donde trabajé en el Hospital General por 27 años. Fue en El Manso donde conocí al abogado Fernando Procel, con quien me casé y tuve dos hijos. Ah, y entonces por eso es más conocida con su nombre de casada. Entonces usted fue la primera bachiller, la primera universitaria, la primera doctora y también la primera mujer que ejerció el voto por acá en nuestras tierras. Cuente, cuente, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Verá, es que durante la presidencia del señor Tamayo, me acerqué a inscribirme en el cantón Machala para las elecciones de senadores y diputados. Y ante la negativa de permitirme votar, debido a mi condición de mujer, presenté el alegato de que la Constitución no especificaba el género para votar. Así que después de tanto insistir e insistir, mi caso fue llevado al Parlamento y al Honorable Consejo del Estado. Y finalmente, el 9 de julio de 1924, se estableció por unanimidad que las mujeres ecuatorianas gozamos del derecho de elegir y ser elegidas. Muchas gracias al doctor Fernández Salvador por explicarnos un poco más acerca de la patria. Bueno, amable dama, siempre a su orden y ha sido un verdadero placer. Y a la doctora Matilde por toda esta gran explicación acerca de lo que nos ha tocado sufrir a las mujeres desde ese tiempo de antaño, incluso hasta ahora, pues. Pero esta lucha siempre debe continuar, siempre debe seguir por todo lo que hacemos, hombres y mujeres por igual, todos para ser tratados de igual manera, ya sea en esta patria o en cualquier lugar que estemos. La verdad es que no me gusta hablar de mí misma, pero le agradezco infinitamente sus palabras y ojalá lo poco o mucho que haya podido aportarle a mi patria haya servido para labrar un mejor camino para nosotras, las mujeres. Les agradezco y esperamos seguir trayendo más noticias o más chismes o lo que sea que me cuente la Azucenita, pero de seguro van a saber algún datito que vamos a encontrarnos. Gracias, gracias, hasta luego. De cambio viene con nombre de mujer, contra corrientes que anda, contra corriente habrá que ver. Hay tradición que abraza caprichos de la estupidez, la necedad de quien guarda de crecer. Es cuando llegan ciertas almas a resquebrajar la seguridad
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un video nuevo.